seguramente ya lo sepáis, pero aquí delante hay asientos reservados para movilidad reducida, ¿vale? Por si acaso. Y no os quedéis fuera apoyados en la barra porque se escucha mucho peor. Hola. Me han dicho que os mande callar, hay 5. Perfecto. No, tú puedes hablar si quieres. Pues empezamos ya. A ver. Pues nada, lo primero de todo que quería hacer es daros las gracias a la organización de Málaga Jam, porque la verdad que esto está súper chulo y agradezco un montón que me hayáis invitado a hablar de esto. Agradezco que estéis aquí, que no haya una persona, que haya más de 5 personas. Yo recuerdo en las que seáis de Barcelona, el Game Lab de 2012, que dio una charla a Diana Díaz, había 2 personas. Una de ellas era yo. Así que yo creo que de momento está bien, es un avance. No sé si estáis aquí porque, bueno, algunas estáis aquí para apoyarme, lo agradezco un montón. No sé si os interesa. Pero el resto pues espero que os sirva un poquito si en algún momento vais a localizar un juego, si ya lo habéis hecho y queréis que la próxima vez vaya un poco mejor, pues es un poquito la idea. El título era para que viniera gente, en verdad no es súper entretenido, pero bueno, se hará lo que se pueda. Vale, me presento. No es que vaya yo de guay, es que uso también esto un poco para hablar de la figura del traductor y todo el rollo, pero bueno. Yo soy Judith, si no me conocéis. Y bueno, ante todo, soy traductora, porque es verdad que se oye mucho que si la localización, que si soy localizadora, que si no sé qué, y es verdad que me gusta aclarar a veces términos. No sé si tenéis claro lo que es la localización, lo que es la traducción, qué diferencia hay. Si tenéis, bueno, pues de puta madre ya pasa. No, simplemente localización es un término que se usa mucho en la industria, pues cuando tienes que buscar un trabajo, cuando tienes que buscar palabras clave, pero en verdad la mayoría de la gente que nos dedicamos a esto somos traductoras, de formación normalmente, gente que ha estudiado traducción e interpretación, gente que ha estudiado filología, pero también gente que ha estudiado nada o otras cosas. Pero ante todo, lo que, por mucho que estemos especializadas en videojuegos, el trabajo que hacemos, aparte de pues, el testeo y tal, es traducir y revisar, con lo cual lo normal es que el perfil de gente que te vaya a traducir un juego es una traductora, que las podéis llamar especializadas en videojuegos, las podéis llamar localizadoras si queréis. Y luego he puesto que no soy lingüista por respeto a mis amigas lingüistas, que son gente que ha estudiado la carrera de lingüística. También ahora se estila mucho en las agencias y tal llamarlos lingüistas a todos porque trabajamos con las lenguas. Está bien, no me parece súper mal, pero bueno, por un poquito por establecer términos. Bueno, y luego aclarar que aunque soy traductora, casi nunca soy la traductora, porque como sabéis, los videojuegos se traducen entre 11 personas, 9 personas, 4 o 5 si hay suerte, que es lo ideal, 3, poquita gente, porque tenemos que ponernos todos de acuerdo. Y bueno, normalmente yo, ya te digo, hablo por mí, pero me siento un poco hablando por, que sé que hay compañeros por aquí, espero representaros bien, siento que hablo un poco por todas porque somos muchísima gente, yo no soy nadie especial. Y entonces he intentado englobar un poco lo que solemos hacer gente con mi perfil. Normalmente somos autónomas, para nuestra desgracia también en la mayoría de casos, y normalmente ofrecemos servicios de traducción, revisión y testeo, aunque evidentemente también son especialidades en sí mismas y hay gente que está más especializada en revisión, en testeo y en traducción. Bueno, soy autónoma, eso ya lo he dicho.
no sé, supongo que también empatizáis muchas con eso. Y luego, esto me hace mucha gracia porque esto es una cosa que me la he encontrado un montón de veces. ¿Puedo apuntar con esto? Bueno, ya veis, lo de abajo. Esto es muy gracioso porque yo llevo trabajando 10 años ya en esto y la de veces que... Porque tú al final trabajas en lo tuyo y te crees que todo el mundo sabe de qué va la cosa, que no tienes que explicarlo otra vez, y de repente me encuentro cada año con algún desarrollador indie que, ostras, ¿a ti te suena alguien que sepa cómo traducir, ¿no? Que sea alguien de letras, pero que a la vez me sepa traducir un videojuego, ¿no? Que no sea como una ratita de biblioteca, alguien que solo traduce libros. Y yo todavía me quedo flipando de que haya gente que no sepa que existimos, gente que nos dedicamos a eso 8 horas al día, entre comillas, luego son 12. Pero bueno, esto lo miráis un ratito, es mi portfolio, me he venido a fardar un poco. No digo que sean todos míos ni que en todos haya sido traductora. Ya está. Orgullosa de todos ellos. Ya está. Y ahora os voy a hacer un poquito el resumen de lo que os quería hablar hoy. Ya que había puesto este título tan chulo, pues he querido dividirlo un poquito en cositas que nos gustaría pediros, en plan, desde las traductoras a las desarrolladoras, de por favor, haced estas cosas para que todo funcione bien. Recelos, son duditas que yo sé que tenéis, cosas que sé que a veces os preguntáis como cuánto cuesta, no sé qué, también intentaré tocar este tema. Y luego, la última parte, que es la que a mí me gusta, es un poco rajar de cosas que suelen salir mal, cosas que se suelen hacer muy mal, cosas que nos cabrean a las traductoras. Y ahí pues espero no enrollarme mucho con la primera parte y poder ir a lo último, que es lo que a mí me ha traído aquí. Vale, hablamos un poco de la parte más técnica, entre comillas, tampoco es que haya mucha cosa técnica, pero he hecho un poquito de sondeo con algunas traductoras para que me siento un poco que vengo en representación del gremio, y es como, bueno, ¿qué les pediríais a los desarrolladores si tuvierais ahora uno delante y pudierais decirle, por favor, prepárame así el archivo, o hazme esto, o qué cosas suelen pasar que yo diga, es que cómo pueden seguir cometiendo este error, o cómo pueden seguir haciendo esto? A veces es falta de comunicación, pues por eso vengo yo a contároslo. Primero, no todos los idiomas miden lo mismo. Por tanto, antes lo de empezar a cualquier cosa, incluso de hablar con cualquier traductor o de buscar gente que te haga el trabajo, es súper, súper importante preparar bien los archivos. Espera, que me cambio de mano. El hecho de contar con que todos los idiomas... Yo es que trabajo del inglés al español, pero es que pensad que también hay idiomas asiáticos, con lo cual ahí ya la cosa se lía todavía mucho más. Pero bueno, pongamos inglés-español, que es algo que es muy habitual aquí. O japonés-español o japonés-inglés, tenéis que contar con que hay idiomas súper largos y idiomas súper cortos. El japonés es cortísimo, el alemán es larguísimo y, de media, el español suele ocupar un 25% más que el inglés. Parece una tontería, pero los textos se cortan, las cajitas muchas veces no se adaptan, los desarrolladores esto muchas veces no lo tienen en cuenta, y como todo lo que voy a deciros ahora, estos 4 puntitos primeros, la experiencia cambia muchísimo y el dinero que os gastáis y el tiempo que tardáis cambia muchísimo si esto lo preparáis antes y lo tenéis en cuenta antes, que si luego hay que arreglar cosas, porque al final es más palabras que tenéis que mandar a traducir, más actualizaciones, con lo cual es más dinero y más tiempo. Hay más de un alfabeto, no todo el mundo usa el mismo alfabeto que nosotros. Como veis, las fuentes cambian, porque yo no tenía tampoco fuente con este alfabeto. Y muchas veces ha pasado que incluso en jueguitos indie, sobre todo, que a veces jugáis con las fuentes, que según quién habla o según qué está pasando cambiáis de fuente, y esto me lo he encontrado en algún juego. Y de repente todo pensadito, una fuente que habéis comprado, que la habéis elegido con súper cariño, y de repente pues en 1, 2 o 3 de los idiomas esa fuente no está, esa fuente no funciona, esa fuente no muestra las tildes, no muestra las diéresis, y es una pena, ¿o no? Luego, no todos son las cifras y no todos son las letras. Estos son cositas, yo no sé si os estoy explicando cosas que ya sabéis. Yo siento un poco que sí, pero bueno, por si alguien no tal. Las comillas. Las comillas, cada idioma las pone diferentes. De hecho, en castellano usamos las angulares, usamos las rectas, usamos las torcidas, y ya con eso ya tenemos bastante lío, porque muchos desarrolladores, yo directamente suelo usar muchas veces las rectas dobles, porque ya sé que las chulas estas que gustas tanto no se pueden usar. Y yo sé que a ti te gusta. Y eso, pues yo creo, no tengo ni idea porque no sé cómo lo hacéis, pero yo creo que esto, pensándolo antes, bajándoos una fuente que tenga más caracteres y que permita tal, se puede. Aquí tengo el alemán, perdón, es que tengo TDA y voy de un tema a otro. El alemán tiene las comillas al revés, por ejemplo,
que también les veo mucho quejarse de esto, ¿no? Que a veces no se puede, no, supongo que no pueden poner las comillas correctas, que también al final es una pena que acabe con esta falta de ortografía solo por culpa de la fuente, ¿no? Luego los signos de apertura, que sé que muchos no los usamos en nuestro día a día, pero se tienen que poner. Y luego otra cosa que pedimos mucho son los espacios irrompibles o indivisibles, que parece que no tienen mucho uso, pero sí lo tienen. Os los pongo aquí, cómo se hacen en Word, cómo se hacen en Mac, pero bueno, esto lo podéis... Muchos programas de estos de traducción automática ya también tienen su propia forma. Y estos son ejemplos de para qué sirve el espacio duro. Porque como no lo vemos, parece que no hace nada. Pero, por ejemplo, para separar los miles, en caso de que no hayamos puesto un espacio duro, se nos van las tres últimas cifras abajo. En un porcentaje, que en castellano hay que separarlo, ya sé que no siempre lo hacemos, pero en teoría es lo que hay que hacer, se nos queda el porcentaje abajo. La consola, ya sé esta que no existe, si ponemos una parte del nombre de la consola arriba y la otra abajo, muchas veces no va a pasar la certificación, porque tienen sus normas y sus cosas. Y si queréis, por ejemplo, publicar el juego para alguna consola, estas cositas, pues si ya las lleváis de antes, mejor, porque si no, son cosas que vais a tener que corregir. Las gramáticas. Todo esto son cosas que yo creo que si lo... Gracias por reíros de mis chistes. Son cosas que lo que yo suelo ver es que se hace luego y se piensa luego. Si podéis sacar algo de esto, que sea... que son cosas que se tienen que preparar antes y que se tienen que pensar antes. Que yo entiendo que cuando estáis desarrollando un juego no estáis pensando en cuándo lo vayáis a traducir, porque a veces ni siquiera sabéis si vais a tener el presupuesto o si vais a poder o querer traducir. Pero de verdad que cambia muchísimo si lo tenéis en cuenta desde el principio o si es una cosa que pensáis luego cuando todo se ha roto. Entonces, las gramáticas son muy distintas, efectivamente. Una gramática pues, de la lengua asiática comparada con una lengua pues, con el español es súper distinto, pero es que entre el inglés y el español ya hay muchísima diferencia. Ni siquiera yo, evidentemente, las sé todas, pero solo hablando del inglés y el español hay dos temones que normalmente solemos tener problema, que es en el género y el número. Bueno, normalmente van juntas, ¿eh? O sea, los problemas de género son problemas de número y bueno, pero era por separar un poco. Los adjetivos, por ejemplo, como sabéis, en inglés no tienen marca de género, tú puedes decir happy y eso aplica para todos los géneros, puedes decir pretty y también es para todos los géneros. En inglés les gusta mucho también aprovechar esa ambigüedad para decir, no, es que mi personaje no tiene género, no, es que mi personaje está súper bien eso, pero luego las traductoras te vamos a freír a preguntas, así que mejor que lo pienses de antemano. Los participios, por ejemplo, que es algo que se usa mucho también, porque las misiones se completan, las habilidades se desbloquean. Si a mí me pones esas palabras sueltas, insisto, porque a ti te va muy bien, porque te sirve para todo en inglés, que está muy guay, pero luego te van a venir los traductores porque los de italiano les pasa igual, los de alemán les pasa igual y a nosotros nos pasa igual. Os he puesto ejemplillos aquí. Las que traducís ya sabéis que aparte es muy típico encontrarte literalmente la palabra sola, con lo cual... Yo lo entiendo, porque entiendo que el inglés sirve para todo, pero en algún momento os vamos a pedir duplicados, os vamos a pedir esto dónde sale, con lo cual vais a tener que apañarlo, dar duplicados o lo que sea. Y luego en el número con el you pasa exactamente igual. En inglés you sirve para plural y sirve para singular. Y bueno, y a veces de hecho el propio desarrollador te dice, no, sí, lo he querido hacer ambiguo. Si ni siquiera yo sé si you es un you plural o singular, pues hay que saberlo. Porque si no, yo no lo puedo traducir. Vale, y este es un ejemplo de cómo se puede apañar, de cómo se pueden hacer, crear un sistema de variables para que no tengamos estos problemas. Entonces, como veis, por eso os decía que no somos traductoras, pero bueno, nos pasan estas cositas que a lo mejor a las traductoras de libros no les pasan, que igual ven esto y dicen, ¿qué pasa? No es tan complicado, pero tienes que no cagarla, porque es fácil cagarla con esto. Entonces, bueno, en este caso... hay unas etiquetitas que el propio programa ya ha detectado, que eso está muy bien porque así no las están bloqueadas y yo no la puedo cagar, pero con lo otro, pues como veis, vais a tener que ir sustituyendo cada palabrita y bueno, para apañarlo del plural o singular es una manera buena. En fin, pasemos a otra cosa. Vale, la fase de documentación. Insisto que esto es otro proceso previo, otra cosa que si lo pensáis antes es maravilloso para todos, que viene siendo conocer vuestro juego, familiarizarse con el juego y
os va a ahorrar ya no muchos dolores de cabeza, os va a ahorrar muchas preguntas nuestras, mucho nosotros pidiéndote cinemáticas, pidiéndote, haciéndote preguntas, con lo cual es otra cosa que si hacéis de antemano va a ser mejor para todas. La mejor forma es mandarnos el juego. De hecho, la mejor forma es mandarnos varios juegos. Si somos tres traductoras, pues tres juegos. Y ya está. ¿Qué pasa? Yo sé que esto muchas veces no es posible, yo sé que a veces el juego incluso está en desarrollo, o que yo qué sé, o que a lo mejor pues, si los juegos que salen en consola también son más difíciles de compartir, no es lo mismo una clave de Steam que tal, pues bueno, en caso de que no se pueda dar una clave para cada una, porque aparte a veces nos pasa que nos dan una clave y somos nueve traductoras, eso también tenedlo en cuenta, que luego nos peleamos por ellas. un vídeo de vosotros jugando al juego ya sirve, no es lo mismo, pero nos sirve mucho. Y creedme que esto os ahorra muchas preguntas, muchas hojas interminables de gente diciendo ¿pero qué quieres decir con esto? Incluso nos sirve, si queremos hacer el trabajo bien, nos sirve para familiarizarnos también con el tono, con el rollito, tú ya lo ves, juegas un par de horas y dices, ah, vale, van por ahí los tiros. Porque pensad que si no, nosotras tenemos un Excel y eso es muy frío y igual ahí tú puedes detectar tonos del texto, pero no es lo mismo. Y insisto que nos interesa a todas esto, a tanto a vosotras como a nosotras. Y lo dicho, yo sé que no siempre es posible, que porque yo, pues ya puestos la documentación, la familiarización, pienso que a veces se podría pagar, yo lo dejo ahí. Yo a veces lo he cobrado, a veces no. Hay agencias que lo pagan, hay desarrolladores que lo pagan. Si a mí me pagas dos o tres horitas de jugar al juego, pues siempre se agradece. También sé que no siempre se puede hacer, pero bueno, yo lo lanzo. Sé que no hay presupuesto siempre para todo, pero esto hay que decirlo. Vale, y otra cosa que podéis hacer y que de hecho con esto ya es el mínimo, o sea, jugar al juego es lo mejor que nos podéis dar, pero si no tenemos esto, lo vamos a pasar mal y lo vamos a hacer mal, es tener referencias y mucho contexto. A las traductoras nos gusta mucho hablar de contexto y pedir contexto. El Lockit, que a veces lo escriben junto, pero no es Lockit, es Localization Kit, yo lo digo porque a veces hay gente que no tal, es un documento donde va todo. En principio van todos los textos que tú quieras traducir, pero va pues con, pues a lo mejor a veces hay una primera página explicando pues el género, pues el PEGI, yo qué sé, si quieres que trate de usted a alguien o si quieres que ponga tal, todo eso va en el Lockit, que a veces no hay, pero lo ideal es que exista. Y en ese mismo documento viene pues los, en cada string, por ejemplo, ponéis la ID, que yo sé que yo a veces hablo con programadores y yo sé que os pensáis que eso solo lo veis vosotros, pero nosotras estamos buscando, cuando no tenemos ID, cuando no tenemos contexto, estamos buscando en la ID a ver si nos da alguna pista de algo, con lo cual, si queréis regalaros con las IDs y poner /, personaje femenino que habla, nosotras contentísimas, que si no son una cadena de números, mejor. Luego, otra cosa que ya sabéis las que os dedicáis a esto, que es un clásico, que son las hojas de queries, las hojas de preguntas, que yo creo que es algo que no nos gusta a nadie, la verdad. Pero porque nosotros os mandamos preguntas, vosotros las contestáis, a veces tú ya has traducido algo y te vuelve una pregunta y entonces tienes que cambiar ese texto y entonces te tengo que cobrar porque voy a trabajar sobre ese texto. Así que lo mejor es que se queden al mínimo. No pasa nunca, pero lo mejor es que se queden al mínimo. Pero bueno, eso siempre tiene que existir. Entonces, ya que lo vais a hacer, siempre es mejor una hoja de preguntas y respuestas que sea todo muy transparente, que yo pueda saber quién está preguntando, quién está respondiendo. Si te digo, ¿me puedes dar un poco de contexto? No contestes sí, porque estas cosas pasan. No sé, yo creo, lo máximo que puedo decir yo de estas hojitas es que sí que es verdad que a veces se siente un poco frío, no sabes si te está contestando uno que pasaba por ahí, si te está contestando la persona que ha escrito esa línea, que es la que de verdad te podía dar la información. Y por vuestra parte también sé que a veces os agobia no saber quién os está preguntando. Así que bueno, si tenéis la oportunidad, hacer las hojas de preguntas un poquito más. Mira, pues soy la traductora de esto, soy la revisora de español. Y siempre se agradece. Y bueno, que en cuanto a contexto nunca hay suficiente. Si tenéis documentación interna de, yo qué sé, de la escritora o de la guionista y nos lo queréis pasar, todo lo leemos si tenemos tiempo y todo nos va bien. Yo he trabajado en juegos totalmente a ciegas, es verdad, o sea, porque a veces no hay tiempo, no hay documentos y es pues lo que hay, pero yo, o sea, me acuerdo muchísimo de esos típicos 4 proyectos que abrías el Lockit y se te quedaba la cara de, madre mía, qué bien. De repente tenías, esta frase sale, si has pasado por el pasillo de la izquierda y el personaje no sé qué, te ha contestado. Y yo, bueno, no me lo puedo creer. No, sé que no puede ser lo normal, pero existe. Y bueno, y si lo tenéis, pues nos lo mandáis. Y nada, esto era una recopilación rápida.
para hacernos felices, separad y ordenad bien los archivos. Hay gente que te manda los diálogos en orden alfabético. Mucha gente, mucha más gente de la que os creéis. Ayer me pasó. O sea, mandan muchos diálogos en orden alfabético. Ahí ya vosotros mismos, si queréis pagar por eso, a mí no me parece que valga mucho dinero eso, pero bueno, yo no sé si es... Bueno, eso a lo mejor lo sabéis mejor vosotros, no sé si es Unity o algún motor de estos que puede ser que según cómo lo hagas te los tire por orden alfabético. O sea, yo no sé qué misterio hay detrás de los textos por orden alfabético, porque yo imagino que vosotras no los escribís en orden alfabético. Pero bueno, que sepáis que es algo que existe y es horroroso. De hecho, hay una serie de juegos famosos... Bueno, no se lo vais a decir a nadie, ya no existe. Los de Telltale, ¿os acordáis? Pues esos... Alguien me ha contado que estaban en orden alfabético y que estaban tan mal traducidos no porque no supiera traducir la persona en cuestión, sino porque están en orden alfabético. Y es gente a veces que tiene mucho dinero, es gente que podría hacer las cosas bien, pero no sé. Si alguien luego me quiere comentar, oye, yo sé por qué no lo sé yo, no sé de dónde salen los textos en orden alfabético. Poner información útil en la ID, eso de verdad. O sea, la diferencia entre ID 348 y persona femenina que habla a la persona no sé qué 3, eso nos cambia la vida. Limpiar las etiquetas, esto luego tengo una fotillo. Preparad un buen log kit y dadnos muchas claves. Estos son los textos sin limpiar. Esto es como una captura de pantalla de nuestros programitas de traducir, que nos ayudan, vamos, no es que traduzcan ellos, y pues a veces tienen esta pinta. Y tú intenta traducir una frase como de corrido con esto así. Y luego cosas absurdas, porque como veis lo de abajo es muy absurdo. Pero es nuestro día a día. Entonces, si esto se puede evitar, tampoco sé yo cómo se evita, porque yo soy de la parte de letras, pero oye, que sepáis que esto mejor que no pase. Vale, el tema de dineros, que yo sé que interesa. ¿Cuánto cuesta traducir un juego? Pues mucho dinero. La verdad es que es caro. Pero claro, dependerá mucho del juego. ¿Cuánto cuesta desarrollar un juego? Bueno, pues dependerá mucho también, pues esto es lo mismo. Dependerá sobre todo de la cantidad de palabras. Yo me acuerdo, esto es muy nicho, pero me acuerdo una vez un señor de prensa en Twitter que puso un tuit diciendo, es que no sé por qué los traductores decís tal juego que tenía 250.000 palabras, y yo, joder, porque es que es muy distinto. Es la diferencia entre estar 4 años traduciendo un juego y poder vivir 4 años de eso, por ejemplo, o de traducir un juego en una tarde. Y porque decía, es que los juegos no van al peso, no van al peso, pero es que es muy relevante para nosotras porque trabajamos en base a palabras, cobramos según palabras, entonces siempre dependerá lo primero de si tiene muchas o pocas palabras. Evidentemente de la cantidad de idiomas, no es lo mismo localizar a 30 que a 3, y evidentemente dependerá de las combinaciones de idiomas, porque hay combinaciones más baratas, nosotras somos baratísimas, porque gente que habla inglés y español hay mucha, y luego pues las combinaciones de lenguas más complicadas deberían, que esto es otro tema aparte, da para otra conferencia, deberían ser más caras porque oferta y demanda. Esto que en verdad es súper polémico, lo de cuánto cobramos, porque durante muchos años, como somos autónomas y en teoría no podemos fijar precios porque es ilegal o no sé, esto lo sabrás tú mejor que yo, no me voy a meter en temas legales, pero durante muchos años nos han dicho que no podemos hablar de tarifas. Yo aquí digo que no es lo que cobro yo ni lo que cobra nadie, esto es una cifra. La cifra que se lleva la traductora, que lo sepáis porque también sé que vosotros pagáis y a veces no sabéis qué porcentaje o qué centimillo se van para las traductoras, pues que sepáis que inglés-español es esto más o menos. Lo último es una fantasía que me he montado yo, porque no lo he cobrado en mi vida. Bueno, una vez cobramos algo muy parecido, pero una vez. Así, una emergencia. Luego, esto se cobra por palabra, pero el testeo y las revisiones, según qué revisiones, no las revisiones normales, sino pues de repente, es que hemos cambiado 4 cosas y quiero que lo mires por encima, o otra persona ha traducido esto y quiero que le des un vistazo, pues todo esto se puede cobrar por hora. Y el testeo obviamente se cobra por hora, porque por palabra sería raro. Y por si había dudas, las traductoras tienen que ser nativas del idioma al que traducen. Que yo ya sé que es muy básico esto, pero parece ser que a veces no tanto. En principio, si tú vas a traducir al alemán, necesitas a un señor alemán o una señora alemana que te traduzca. Esto que quede claro. Si os venden o os proponen otra cosa, pues claro que hay excepciones, claro que hay casos, hay gente bilingüe. Pero en principio, en la mayoría de los casos, debería ser así. La IA y la voz edición. Esto creo que se me ha ido. No sé si la diapositiva esta es la que tocaba ahora. Espera.
No sé, bueno, hablemos de esto. O sea, iba a hablar de esto igualmente, pero no estoy segura de si tocaba ahora. Espera, no, igual, ¿y si me lo salto? Bueno, hablemos del testeo. Luego hablamos de la IA. Es que ya estamos en el corazoncito roto. Igual es que he acelerado mucho. Bueno, yo aquí he puesto las cosas que yo creo que suelen, no sé si salir mal, pero las cosas que no se suelen mimar tanto, porque pues enseguida pensamos en eso, en traducir, como mucho en revisar, hay gente que no tampoco piensa en revisar, pero creo que el testeo de localización se queda un poquito abandonado. Y quería pues darle un poquito de importancia, porque de verdad que es una cosa que acabaréis haciendo igualmente. Así que lo mismo, si lo hacéis antes y lo planificáis antes, lo ideal es testear todo el juego. De hecho, lo ideal es hacer varias rondas de testeo. Es decir, pues por ejemplo, tienes tú todos los textos a mano y dices, vale, voy a ver todos estos textos en el juego. Y luego al revés, ver todo el juego y ver que salen todos los textos, que no hay ninguno que se haya quedado en el tintero. Y luego, yo os digo lo ideal, ¿eh? Lo que cuando hay dinero, si no, pues no. Pero porque sepáis qué es lo que habría que hacer. Y luego, cuando has hecho todo el testeo, hacer otra ronda para comprobar que todo aquello que tú has cambiado está efectivamente cambiado y no has metido un error en el proceso, que eso ya sabéis que pasa mucho. Entonces, partiendo de esa base, que por ejemplo en Nintendo pues hacen eso porque tienen dinero, entiendo que pues no siempre se puede. Entonces, si no se puede, creo que antes que no testear el juego, en plan de, bueno, si total van para que jueguen 3 horas, mejor no. Pues sí, pues mejor 3 horas. Porque a veces cosas como la fuente se ven seguidas si es compatible, si no es compatible, si hay alguna cosa rara, eso se ve enseguida. Porque de repente no has hecho testeo y resulta que no sale ninguna tilde. Y eso se había visto en 5 minutos de testeo. Y yo entiendo que tú no puedes ver todos los idiomas, pero yo veré el castellano, lo veré 2 horitas y te diré, mira, en general hay un problema genérico que es este, este y este. Luego detallitos, a lo mejor no los veo solo en 2 horas, pero de verdad que vale la pena porque, como digo ahí, es que yo creo que lo acabarás haciendo igualmente. Y si no lo haces tú, lo va a hacer tu comunidad por ti, lo va a hacer la gente que ha pagado el juego, cabreada. Y te va a decir, entonces, hay que mimarlo. Bueno, y que hay especialistas en esto. Yo ofrezco servicios de testeo, sé que no todo el mundo lo hace, yo porque empecé de tester y es una cosa que me gusta, pero que sepáis que si tenéis la suerte de poder elegir y de poder tal, hay gente que se dedica a esto, vamos. Y de hecho hay másters de Quality Assurance y de tal. No sé si de testeo de localización hay un máster, yo creo que no, pero que sepáis que también te puedes especializar en esto. No, pues en verdad estaba bien. En verdad estaba bien, vale. La IA y la posedición. Equipo de investigación o equipo de la mierda. Pues esto es un poco igual. Inteligencia artificial. He puesto eso, que son 2 temas muy polémicos. No sé si, yo sé que el tema de la IA también es un tema que se está hablando mucho en general en el desarrollo y en el arte y en el cine y en todo. Pero bueno, en traducción también, si estáis en el Tradu Twitter y en Tradu Foros y tal, está todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay muchos clientes que nos están intentando decir, ¿no te gustaría trabajar con posedición e inteligencia artificial? Y ahí yo creo que, junto con los temitas de luego y tal, son temas que si nos comunicamos, desarrolladoras y traductoras, igual que con los créditos, podemos llegar a hacer un mundo más feliz. A nosotras nos dicen que el cliente pide posedición. Si vosotros sabéis lo que es la posedición, si no sois traductoras, me parece complicado. Y sin embargo es lo que nos dicen, que vosotros lo pedís. Y eso no es así. Esos normalmente son intermediarios que saben que se van a ahorrar dinero. Ahora os explico lo que es la posedición. Y por eso a nosotras nos hacen creer que no, esto es lo que está pidiendo el cliente, es que no quieren traducciones hechas a mano por personas, quieren posedición. No es muy creíble, pero es lo que dicen. La posedición es como llaman ellas, las grandes agencias o medianas, a que una máquina te traduzca el texto y que tú luego cojas a una persona que de normal lo que haría sería traducir o revisar y la pongas a poseditar. Es decir, coger lo que ha traducido la máquina y cambiarlo. Entonces te dicen, solo hay que cambiar un poquito porque la máquina ya lo hace muy bien. Y lo que tú cobras no es lo que se cobra por traducción ni lo que se cobra por revisión. Con lo cual es caca para todas, porque el texto está peor, tú estás peor, todas estamos peor y vuestro juego está peor. Entonces, no sé si os suena, no sé si tal, la gente que no sois del gremi, pero que os vaya sonando, porque si alguna vez os encontráis con que contratáis servicios y os hablan de esto, pues es muy parecido a lo de la IA. ¿Qué más he dicho? Eso. Ganas de ahorrarse pelas.
Vale, el otro día vi un artículo, creo que es de marzo, o sea, es bastante reciente, que la sección de localización de la IGDA tiene un artículo muy bueno, hecho por gente muy bien, que está todo acreditado y firmado. Hicieron un artículo muy extenso, muy completo, donde hablaban también de, seguramente tocaban temas legales, de hasta qué punto, porque al final lo de siempre, ¿no? La inteligencia artificial está robando trabajo ajeno, o sea, ella sola no aprende, aprende porque la alimentas con textos ajenos. Entonces, bueno, es todo un temón, yo no soy especialista ni mucho menos, y esta gente creo que ha hecho un artículo muy extenso, muy chulo. Si lo queréis leer, luego lo tuiteo y así lo tenéis, porque aquí no os puedo poner el enlace. Entonces, más allá de lo que dicen ellas, que es todo súper correcto y súper bien, yo lo que pienso siempre es decir, ostras, si yo como traductora, que no se ofenda a nadie, pero yo hay muchas compañeras que no les, que, o sea, que yo así a ciegas, no les daría un trabajo y les diría, haz este trabajo que no puedo y lo firmo yo con mi nombre. O sea, ya muchas veces en compañeras, si no sabes muy bien cómo trabajan, si no sabes muy bien si están especializadas en ese género, en esa saga, en esa cosa, yo no confiaría a ciegas en cualquier compañero, no porque sea malo ni porque nada, sino porque, bueno, te gusta asegurarte de las cosas. Ya se me hace raro comprender por qué confiarías un juego a los fans, pero bueno, también esto para otra conferencia. Los fans, me refiero a fans que no son traductores, porque también somos muy fans la gente que sí traducimos. No me cabe en la cabeza cómo tú confiarías el texto de tu juego a una máquina que, por mucho que te vendan, que luego, pues sí, claro, hay gente tocándola, está revisándolo por 4 duros, lo está haciendo seguramente. De hecho, cuando si te llega un encargo de posedición, tienes 2 opciones. O trabajar por menos de la mitad de lo que trabajarías, o hacer un trabajo mal y decir, pues es lo que hay. Si me pagas una mierda, te hago una mierda. Lícito, no sé, cada una. Pero entiéndeme que eso no va a estar bien, porque a nadie le pagan la posedición a precio de traducción. Entonces, a mí no me cabe en la cabeza que alguien que se ha currado un juego, que ha escrito los textos, que es su cosa, su proyecto artístico, vaya luego a confiar eso a una máquina. Así que entiendo que si pasa es por desconocimiento, porque lo otro es muy caro, pero bueno, que sepáis que tal como dice el artículo, hoy en día no hay máquina preparada para traducirte un juego. Y esto yo sé que es polémico, porque entiendo que hay traductoras de otras cosas que les parece mal decir eso, pero no es lo mismo traducir un manual de, yo qué sé, de una lavadora. Ya sé que es muy trillado el ejemplo, pero que a lo mejor las 7 lavadoras de la misma marca son más o menos lo mismo, y traducido uno, traducidos todos. No me meto porque no traduzco lavadoras, pero yo que sí traduzco videojuegos, que es la cosa menos intuitiva, que tenemos que desarrollar como un séptimo sentido de qué me estará queriendo decir aquí, que tenemos el ready, el back, el no sé qué. Es que justo los videojuegos, el formato en el que nos viene a nosotros el videojuego es súper... O sea, hay que tener una intuición y hay que avanzarte tanto a los problemas, que es que no me quiero imaginar un juego traducido con IA. O sea, es el desastre máximo. O sea, es que ni siquiera... Yo alguna vez he traducido alguna guía de videojuegos, y claro, entonces me acuerdo de lo que es traducir un texto seguido con páginas y que sabes lo que va a pasar 3 páginas después. Dices, hostia, vale, aquí tengo un montón de contexto. Pues imagínate una máquina traduciendo las strings sueltas y a ver qué pasa. Y desde luego ninguna persona debería, y eso ya es una opinión mía personal, debería hacer un trabajo bueno de traducción si estás formada y tienes experiencia y tal, corregir a una máquina por 2 duros. O sea, no. Esto ya lo he dicho. Y a lo que yo vine fue esto, a los créditos. Los créditos en localización de videojuegos es un problema histórico. O sea, hace muchos años, un problema histórico en el sentido de que está muy mal desde hace muchos años, y es ahora cuando está empezando a estar mejor. Pero siempre ha habido este problema. Yo pienso a veces que si había este problema era porque es relativamente nuevo, y antes no era una profesión tan especializada. Quiero decirte que alguna vez hace años, quien te traducía un juego era el programador, o quien te traducía el juego era alguien que tampoco le interesaba, pues, hacer portfolio, tampoco le interesaba luego dedicarse a eso a jornada completa, y entonces no le prestaba más atención a lo de acreditar a la traducción. Quiero pensar que empezó así, pero luego ahí intervino la mala leche. O sea, yo sé que ahora si no se acredita es por mala leche. No se acredita porque hay intereses de las personas que te contratan de que no se sepa el nombre. Y ahora viene mañana y me quedo sin trabajo. Pero es así, o sea, yo creo que eso ya lo sabemos todas. No hay ningún motivo real para no acreditar a las traductoras. 0 motivos.
a veces, eso pasa muy, muy de vez en cuando, a veces no quieres que te acrediten porque ha ido todo muy mal, eso puede pasar. A mí en algún proyecto me ha pasado. Decir, ostras, me da un poco de vergüenza salir en estos créditos, pues porque tenía un texto en orden alfabético y esas cosas. Y entonces dices, bueno, pues apechugo y salgo. Pero si pudiera, no saldría. Eso pasa. Pero creedme que esto es una vez de cada 20. O sea, incluso así apechugas y sales y mira, que pues sí, pues no ha ido tan bien. Pero lo normal es que la gente, las traductoras, quieran que las acredites en su trabajo y punto. Y eso parece como muy obvio, pero tampoco lo es. Porque a mí nada más, o sea, hace 3 o 4 días me llegó un correo, por ejemplo, de una clienta que decía, hola, te pido, como en plan, te pido permiso, consentimiento por escrito para acreditarte en el juego. Y yo, ¿para qué me vas a pedir consentimiento por escrito para acreditarme en un juego? O sea, que te hacen, a ver si me explico, que hay muchas agencias y muchos clientes que llevan muchos años sin acreditar. Y cuando tú les preguntas no tienen una respuesta clara porque no son motivos honestos y no son motivos de los que se sientan orgullosas. Y una de las excusas que dan ahora es, no, es que ¿cómo voy a acreditar a alguien sin su consentimiento expreso? Y es como, no necesitas ningún consentimiento expreso de nadie para acreditar lo que es suyo, para acreditar su trabajo. O sea, no tienes que ir así persona por persona preguntando, oye, ¿tú te importa que te pongan los créditos? No, esto es un invento. En los últimos años, como decía, la cosa ha mejorado bastante. Porque tanto las asociaciones de traductores, que bueno, también eso es otra movidilla aparte, porque asociaciones de traductores que hagan muchísimo caso a los videojuegos tampoco existen, pero bueno, mejor que antes sí estamos. Y bueno, hubo un grupo de muchachas traductoras en Twitter que empezaron a dar más también la tralla con eso. Es un poco triste que si no lo hagas en redes sociales no avance la cosa, pero bueno, también está bien que existan y que sirvan un poco para empujar estas cosas. Entonces, ahora parece que da un poquito menos de miedo pedir estas cosas. Yo, por ejemplo, hace 8 años o así, recuerdo, yo qué sé, tuitear algo sobre el tema y hacerlo como con mucho miedo porque decías, ostras, a ver si me quedo sin trabajo, porque total, son 4 agencias, se conocen todas entre ellas y estoy pidiendo aquí créditos. Pero bueno, lo que os decía, que detrás de un videojuego siempre hay personas que no, o sea, si a vosotros no se os ocurre ningún motivo para no acreditar a una persona que está haciendo un trabajo es porque no lo hay. O sea, si hasta ahora no les sabía tan mal era porque también pues estaba muy invisibilizada la profesión. Muchas veces trabajamos, bueno, casi siempre desde casa y parece, ¿no?, como que lo ha hecho un mago. Entonces, hay tantos intermediarios, es todo tan frío, ¿no?, que lo haces tú en tu casa con un Excel y parece que, bueno, yo ayer mismo hablando con un chico desarrollador decía, es que a mí no sé, vino la agencia y puso el logo y pensé, pues, es que ni se me ocurrió que la persona quería estar acreditada. Y yo, bueno, pues vas a ver si se te ocurre. Porque, quiero decirte, porque si es por maldad, me jode. Pero si es por desconocimiento, es como, ¿qué estamos haciendo? Hablemos. Entonces, ahora hablamos de los intermediarios. los intermediarios, y con eso me refiero a las agencias, son la persona que hay entre los profesionales normalmente independientes y el cliente. A veces hay varios intermediarios, a veces hay 2 por en medio. Y por en medio siempre se pierde dinero, sobre todo yo. ¿Y qué pasa? Que cuando haces un juego un poquito grande, es cierto que es más cómodo contratar intermediarios. Es decir, si tú de repente quieres traducir a 13 idiomas o a 20 idiomas y tienes que comunicarte con 20 traductores, con sus 20 revisores, entiendo que es un coñazo. O sea, entiendo perfectamente la necesidad y la labor que puede hacer un intermediario en este caso. Para mí es súper cómodo, porque a mí se me da bien traducir, pero se me da muy mal todo lo demás. Se me da fatal todo lo demás. Desde organizarme, hablar con clientes, a buscarlos. Entonces, en principio, en la teoría, está súper guay que existan los intermediarios. Evidentemente que se queden un dinero por el trabajo que hacen. Porque gestionan también muchas veces, preparan los archivos. Fantástico, los amo. ¿Qué pasa? Que hay intermediarios e intermediarios. Hay agencias y agencias. ¿Qué pasa también, que he notado yo que pasa mucho? Que nosotras, por ejemplo, sabemos perfectamente de qué agencias huir, que no las iba a poner aquí porque ya sí que me llevaba empresa, pero bueno, si me queréis mandar un DM y yo os paso listas negras no. Pero sí que hay, al final, como en todo, hay empresas gigantescas, que tampoco es que haya que rebuscar mucho porque son macroempresas gigantes con mansiones entre la mansión de un rockero y la mansión de un millonario, pues ahí está la mansión del CEO de agencia de turno gigantesca. Entonces, esto es así. Hay 3 que se reparten, digamos, el pastel gordo de AAA y esas cosas.
y no siempre son la mejor opción. Yo entiendo que para según qué casos, con muchísimos, yo qué sé. Es que en verdad me sale la opinión personal que es que no son necesarias las macroempresas, pero bueno, entiendo que para juegos muy grandes y cuando donde todo está muy, muy subcontratado y muy no sé qué, pues ok, pero así salen luego los AAA, eso os lo digo yo. Y no es porque las traductoras que hagan AAA sean mejores, porque muchas veces son las mismas que te están haciendo el indie porque tenemos que comer. Me estoy yendo un poquito del hilo. Intermediarios. ¿Hacen falta? Sí. Lo único que os pedimos es que a lo mejor hablar con nosotras, o sea, podéis ir a cualquier asociación, a Discord, hay muchísimos sitios donde podéis hablar con traductoras, más como por privado, y decir, oye, esta agencia, ¿qué piensas? ¿Has trabajado con ella? A vuestros colegas que son desarrolladores, que tienen publishers o que tienen tal, oye, ¿qué agencia has usado? ¿Esta te va bien? ¿Esta te va mal? En general, mi opinión personal, que cuanto menos creo que tiene sentido, cuanto menos intermediario haya, o sea, cuanta menos gente haya y más directamente te puedas comunicar, al final mejor. Entonces, pensar bien qué tamaño tiene tu juego, qué quieres hacer, para qué necesitas, ¿no?, ese intermediario en este caso, y si te ofrece lo que quieres, tampoco te hace falta la pedazo de agencia. A lo mejor puedes tener una agencia para francés, inglés, no sé qué, puedes tener otra agencia para idiomas asiáticos y puedes tener tu traductora de confianza para no sé qué idioma y que no te hagan falta intermediarios. ¿Qué pasa? El post este. Insisto en que muchas de estas cosas salen mal porque no hablamos entre nosotras, porque no nos comunicamos entre las desarrolladoras y las traductoras. Y a veces directamente es por no preguntar. Tenéis derecho a saber quién está traduciendo el juego, quién lo está testeando. Durante el proceso, antes y después. Hombre, después seguro porque tienen que salir los créditos. Pero es que si quisierais podríais decir, no, esta no me gusta porque no sé qué, quiero otra. Esto no va a quedar escrito, va a quedar grabado, supongo. Pero que sepáis que hay agencias. Y esto te lo dirá cualquier traductora freelance, que son el 90%. Tú estás haciendo pruebas para un montón de agencias distintas y a veces es la misma prueba para tres agencias. Yo he hecho la misma prueba del mismo juego para tres agencias distintas. Y luego pues ese juego lo hace pues el más barato, el que pasaba por allí, o te hacen el juego entre seis personas y tú te crees que te lo está haciendo una. Preguntad. O sea, sois el cliente, sois quien paga y, oye, yo quiero saber en todo momento si es la misma persona, si es la persona que yo he contratado, si es la persona que pasó esa prueba que a mí me gustó como estaba, y eso está en vuestra mano, vamos. Porque a nosotras nos tienen un poco a ciegas y a vosotros también. Entonces, nosotras hacemos presión por nuestra parte y vosotros por la vuestra y así todo irá mejor. Me quedan 3 minutos de una hora. He estado una hora hablando. O sea, ¿me quedan 3 minutos de preguntas? Ah, me quedan 10. Bueno, a ver, no hay nada más que decir. Pero si tenéis alguna pregunta. Vale, pues ahora si hay alguna pregunta. Van a ser pocas porque nos queremos ir a comer, ¿vale? Pero... Hola, quería preguntarte cómo has acabado trabajando, aparte de traductora, en el mundo de los videojuegos. Vale. Hace 10 años que empecé, así que seguramente de una forma que distinta a la que haría hoy en día. No sé, si me preguntaras hoy en día cómo empezar a hacer esto, no te sabría muy bien qué decir. Estudiando traducción, mentalizándote que seguramente serás autónoma, haciendo pruebas de traducción, porque lleves 10 años o 15 o 2 vas a hacer pruebas de traducción. Buscar clientes para cualquier profesión como autónoma es difícil, con lo cual no hay una fórmula secreta. Pero siempre ayuda estar en internet, tener colegas, estar en comunidades de traductores y luego pues ser un poquito pesada echando mails. Y al final, si lo haces bien, que no es mi caso, porque yo hay un año que me va muy bien y otro año que me va fatal, no soy ejemplo de nada, pero si lo haces bien y eres constante, en principio, ser autónoma debería irte. O sea, los comienzos son lo más duro, porque hacerte una cartera de clientes y eso pues es un poco duro. Diversificar siempre está bien, o sea, por mucho que quieras traducir videojuegos, si estás empezando, igual es menos frustrante empezar traduciendo un poquito de todo para no decir, no gano dinero, me dedico a otra cosa. Y luego pues ir priorizando los clientes que surjan, que ya te digo que ojalá pudiera decirte dónde surgen,
pero pues de estos eventos también surgen. De momento, o sea, estás bien viniendo aquí, con lo cual, eso, no puedo decirte mucho más. Hola, soy un compañero traductor y estoy completamente de acuerdo con casi todo lo que has dicho. Casi. O sea, nos has representado bien y creo que es muy importante este diálogo con la gente que trabaja en desarrollo porque suele haber demasiados intermediarios. Yo he trabajado en una de estas macroagencias hace un tiempo y es cierto que esconden a los clientes cuando hay post-edición. Es importante preguntar. Y una cosa que no has mencionado, que justamente no es esconder que hay post-edición, es vender la post-edición porque es el servicio más económico y no te preocupes que la calidad va a ser buenísima. Y claro, es muy económico y la gente tiene un presupuesto y la traducción es cara. Entonces, sí, eso, eso creo que es un problema. Pues literal, sí, sí. O sea, yo también he trabajado en una agencia, también empecé trabajando en una agencia grande, lo que pasa que creo que por aquel entonces no había posedición, o al menos no tal, pero sí, sí, el rollo que hay es este. Al final supongo que son más negocio que otra cosa y al final mucha de la gente que estamos aquí vemos los videojuegos como, evidentemente, nuestro modo de vida, pero los queremos un poquitito como para verlos como solo un negocio. Entonces es gente que, lo que tú dices, te vende la posedición como no pasa nada, es todo lo mismo, todo igual de bien, pero más barato. ¿Quién no iba a querer eso? Y no, nada más lejos. Pues gracias, claro. Qué bien que estés de acuerdo. Sí, y bueno, en algunos ejemplos de posición mal hecha, resume, currículum, o sea, como resume, en los menús, en la UI, cuando hay una sola palabra en un segmento, la máquina no lo sabe traducir. Elementos narrativos, pues muchas veces se tiene el inglés como pivot desde otro idioma, es decir, un idioma que se traduce, por ejemplo, del holandés al inglés, y luego a nosotros nos dan solo el inglés, entonces se pierde el tú y el usted, se pierde el número, se pierde el género y tú estás ahí con tu texto mal traducido. Sí es. Así que muchas gracias. No, no, a ti. Vale, pues la última pregunta aquí. Buenas. Yo Hola. Te quería preguntar, de los proyectos que tenías en el portfolio, ¿cuál es un poco el que más te ha gustado trabajar y por qué? The Cosmic Wheel Sisterhood, sin absolutamente, vamos, ninguna duda. Y mira, el año pasado te habría dicho, a lo mejor Until Dawn, que fue un proyecto muy chulo y lo hice con una agencia de estas grandes y fue como una cosa súper, súper poco típica, que es que con esta agencia hice un proyecto con 3 personas y fue ese que he dicho antes que nos daban, o sea, que tenías el guión. Y como era un juego, bueno, si habéis jugado, es un juego que tiene muchísimos caminos y literal después de cada comentario te ponían... esta frase sale si has matado a fulanito, si el otro está vivo y si has pasado por el pasillo de la derecha. Y yo flipé. Y aparte el equipo, pues trabajamos muy bien y me gustó mucho el juego y pasé mucho miedo traduciéndolo. Pero el año pasado tuve la suerte de trabajar con The Construct Team y de verdad que no es peloteo, tú lo sabes, que es desde el cocoro. Fue genial, porque claro, qué mejor que pues eso, que no tener intermediarios. La verdad es que es una situación extraña porque es un estudio español, valenciano, y entonces pues no suele pasar, o sea, no suelo tener clientes, claro, normalmente son extranjeros, pero esto fue maravilloso, porque aparte pues los juegos están muy chulos, ese en concreto a mí aparte me gustaba mucho pues todos los personajes y el tema y cómo estaba escrito. Y poder preguntar todas esas dudas, poder un poquito saltarte intermediarios, pues es que yo creo que al final, más allá de que mi opinión personal, es que creo que al final el juego queda mejor. O sea, es que me parece que es evidente. Y eso, gracias por preguntar. Bueno, muchas gracias. Lo dicho, nos vamos todos a comer, ¿vale? A las 4, Freya Holmer, que no se olvide. Y gracias a Judith. ¡Que se ponga de pie de Constructing!